Hola, mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Bueno, como pudieron ver, esta es la segunda parte porque ya hice este video donde les mostré cuáles son los productos de farmacias y supermercado que no valen la pena. Así que en este video estaremos hablando de los productos de Sephora o de alta gama que son bastante costosos, que en lo personal no les he podido sacar ningún tipo de provecho. Siento que perdí por completo mi dinero porque la mayoría de ellos los he comprado yo. Como saben, a mi normalidad. Normalmente las marcas me envían sus productos y estoy totalmente agradecida por eso, pero una cosa es ser bastante sincera y no porque una marca de maquillaje te envíe un producto, tú vas a decir esto es lo máximo, lo mejor de la bolita del mundo, no. Uno tiene que tener un criterio y tiene que saber recomendar cuáles son los productos que en realidad van a funcionar y cuáles no. Así que mi punto aquí es dar mi opinión personal del por qué pienso que los productos que les voy a mostrar de ahora en adelante no siento que valgan la pena en invertir en ellos porque hay muchos mejores en el mercado. Ok, yo hice ya mi elección, pero como veo hay varios iluminadores. Voy a empezar con uno de ellos y sin duda alguna es este de la marca de Beca. A mí me encanta una de sus bases de maquillaje, y no por eso quiero decir que alguno de los productos que voy a mencionar significa que ya la marca no vale la pena ni sirva ni nada, sino que hay ciertos productos que en realidad sí funcionan, que valen la pena comprar, y hay otros que no. Ok, y es este iluminador de la marca de Beca que se llama Gradient Glow. Como ven, trae diferentes iluminadores, pero primero siento que el iluminador siempre va ser uno muy característico si pasas el dedo de un lado al otro y es el más clarito que está aquí en el centro no me molesta tanto eso porque puedes aplicar individualmente con una brochita pequeña sino que lo que me molesta es que se puede ver como toda la textura de la piel cada vez que me aplico este iluminador se puede ver aún más los huequitos en mi cara y es algo que a mí en lo personal no me gusta y esto no quiere decir que es porque yo tengo huecos en la cara se me van a ver con todos los iluminadores, sino que esto va a depender mucho de la fórmula. Hay muchos de los iluminadores que utilizo que me dan ese aspecto de brillo y no me resaltan la textura de la piel. Otro de los productos que siento que se volvió muy famoso fue más que todo por toda la publicidad que tuvo, pero no tanto por su calidad, porque hay muchísimos mejores en el mercado y a un costo muchísimo más bajo, son estos de la marca Defenty Beauty. Los dos son muy, pero muy secos. Tienes que darle muy bien para terminar de difuminarlos y ustedes me dirán cuáles de los youtubers que ustedes ven los siguen utilizando. Siento que son productos que solamente se utilizan en el momento porque están de moda y listo, pero más no porque es un producto que en realidad sea de buena calidad, porque se difumina bien, porque tiene buena cobertura, porque tiene buen precio, porque tiene bastante producto, porque en realidad esto es lo que trae de producto, no lo he utilizado solo como tres veces más y ya, así que por eso estos correctores y contornos están en mi lista de productos que siento que no valen la pena que inviertas en ellos. Para variar un poco, esta es una de las máscaras de pestañas Las cuales me ha durado bastante en mis pestañas Pero cuando yo la utilizo, no me lo aplico con este cepillito Porque esto se vuelve un desastre en tus pestañas Primero hace que se te peguen muchísimo más Se aplica como un pegoste que sientes en el ojo Siento que vale la pena, pero no con el aplicador Y yo no sé si ustedes sabían esto Pero normalmente las máscaras de pestañas son más costosas No es tanto por el producto que tienen adentro Sino más bien por el palito que si te desenreda, que si te da más volumen, que si te la separa, que si se te levantan. Entonces, en realidad, lo que le da el precio a estos tipos de productos es el aplicador y no tanto el producto. Así que por eso les digo, chicas, que este producto no lo recomiendo, no porque lo que contenga no sea de buena calidad, sino porque en cuanto a relación precio, no estoy en realidad muy de acuerdo. Por eso está en mi lista de productos que no recomiendo. Otro que sí me decía seccionó bastante y esto lo pudieron ver en uno de mis videos, fue este polvo traslúcido de la marca de Urban Decay que se llama Velvet, o sea, esto en realidad no entiendo qué es lo que quisieron hacer con este tipo de producto, no es un polvo traslúcido que tú te lo colocas porque al colocártelo así te quedó la cara como Gaspari Según es un producto que hay que mezclarlo con otro, entonces eso significa que no lo puedes utilizar por sí solo. No le veo en realidad mucha utilidad y es un producto un poco costoso para lo que sería un polvo traslúcido que aparte como les mencioné tienes que mezclar con otro para que pueda funcionar, así que siento que esto en realidad para según dejarte la piel como terciopelo o velvet no vale la pena. ¡Ah! Les voy a mostrar una de mis frustraciones del año pasado. Esto lo compré con muchísimo sacrificio en Navidad. Recuerdo que fui con mis ahorros a comprármelo porque, en cuanto lo vi en Sephora, me encantó la paleta. Dije, esto es algo que le puedo sacar mucho provecho por las tonalidades y todo lo demás. Pero, chica, es lo que menos he hecho con esta paleta porque, simple y sencillamente, yo pensaba que eran colores más escarchados, pero en cuanto te lo empiezas a aplicar, es más como un color satinado no aplica tan potente el color como se ve aquí así que siento que esta fue una paleta más de impulso por colores pero no por calidad y como pueden ver es algo que no le he sacado nada de provecho aún lo sigo guardando con muchos recuerdos porque sé que esto lo compré con bastante sacrificio pero por eso yo me pongo en sus zapatos porque sé que muchas de ustedes ahorran para comprarse estos tipos de productos y que después no funcione como ustedes esperan es una gran pero gran decepción así que esta paleta de Urban Decay tampoco la recomiendo para nada, siento que hay paletas mucho más completas, paletas que pigmentan muchísimo mejor y que pueden complementar mejor tu kit de maquillaje, porque esta no es una paleta para aplicar tonos de transición, para darle más profundidad, sino que son paletas complementarias. Pero como les mencioné, siento que hay paletas complementarias con mejor calidad. Voy con otro de los iluminadores que en realidad, chicas, me decepcionó un poco porque Tar es uno de los productos que más me han gustado de alta gama. Pero en realidad este iluminador siento que no aporta nada. Es como una sombrita con brillito. En realidad no es un iluminador. O sea, esto en realidad no te aporta casi nada de brillo. No sé si puedan ver allí. Es que no creo que vean porque en realidad este producto no hace mucho la diferencia. Así que por eso lo metí en mi lista. Porque siento que pueden hacer un efecto mucho más lindo de iluminador utilizando nada más una sombra. Así que... Este producto es Sparkler de la marca de Tar. Y por eso también está en lista. Porque con esto sí que van a perder totalmente el dinero. Otro de mis productos que está en mi lista negra es estas pestañas de House of Lashes. Estas las he escuchado muchísimo. Bueno, en realidad no estas que vienen en un empaque rosita. Pero a mí me enviaron, estas sí me las enviaron. Tanto estas como vienen un empaque rosita. Creo que unas en negro y otras en tonalidad verde agua. Le estoy hablando sobre el empaque. Pero estas en lo particular, las que vienen en empaque rosita, chicas, siento que. Son las mismas pestañas que vende la marca de él que venden en todo un dólar. O sea, se ven súper, súper plásticas. Son muy difíciles de amoldear. Son brillantes. O sea, se ven por completo que son unas pestañas bastante, pero bastante plásticas. Así que por el precio que esto cuesta, esto sí que no vale para nada la pena. Hay muchas más pestañas en el mercado que son bastante económicas y muchísimo más lindas que en realidad le vas a sacar muchísimo más provecho. Uno de mis labiales, como que, ah, no puede ser, es este de la marca de Sigma. El color me gustó mucho. Recuerdo que hice un maquillaje así estilo Barbie con este producto, pero ya al pasar las horas, o mejor dicho, los 30 minutos, esto se cuartea horrible en tus labios. Y bueno, esto ya es algo que ustedes deben de saber. Y es que en el mercado ya existen muchos productos que ni siquiera son de Sephora, sino más bien de farmacias y supermercados que te ofrecen una mejor calidad que estos tipos de labiales que son mucho más costosos. Se ven terroríficos en los labios, se ven súper cuarteados, ni siquiera puedes pegar porque ya se te hacen grumitos o bolitas. Así que para qué comprar estos tipos de productos que en realidad lo que vas a hacer es regalar tu dinero. Ay chicas, este sí es verdad que me decepcionó muchísimo y es el de Stila Recuerda que con este producto hice alrededor de cuatro maquillajes más o menos. Aquí en mi canal, y son las únicas veces que en realidad lo he utilizado. Pero hace poco estaba sacando los productos que quiero empezar a hacer, o mejor dicho, los productos que quiero empezar a incorporar para los tutoriales de maquillaje de Navidad. Y en cuanto probé este para unirlos con otra sombra para ver visualmente cómo se ve, y ustedes saben ahí el ojo crítico. Eh, ya estaba totalmente seco y es un producto que no tiene más de un año es más creo que debe tener como cinco meses más o menos que lo compré y ya está por completo seco así que siento que pasó muy poquito tiempo como yo veo aquí siento que trae bastante producto y no creo que en cuatro aplicaciones que me lo coloqué en el ojo ya esto se haya acabado. Así que estos brillos están espectaculares, pero siento que son más que todos para chicas que maquillan, que le dan utilidad toda la semana y no como para una mortal tú y yo que nada más estamos en nuestra casa. Por ejemplo, en mi caso que grabo videos eh, y que lo utilizo de vez en cuando. Porque siento que se te va a secar y nada más lo vas a poder utilizar unas cuatro veces y listo, como lo fue en mi caso. Y tampoco es que son muy económicos. Estos brillos cuestan, no sé, como casi 30 dólares. Así que son bastante costosos. Hace poco utilicé unos de Pixie, así que les contaré qué tal me va con esos. Porque son muy parecidos a los de Stila. Y por último, para terminar esta lista, está este iluminador de la marca de Too Face que en realidad no entiendo para qué sacan estos tipos de iluminador, entiendo que a veces hacen maquillajes como maquillajes más artísticos pero en este caso este es un iluminador según en azul pero como pueden ver no pigmenta en azul sino más bien blanco con celeste así que esto en realidad me confunde un poco es un producto que obviamente no lo vas a poder aplicar en tu diario siento que son productos que no le van a sacar mucho provecho aparte que es bastante aceitoso así que siento que no se va a ver tan lindo en la piel. Por eso es uno de los productos que en realidad no les recomiendo. Porque este mismo efecto lo pueden hacer con una sombrita celeste, con brillito. No hay necesidad de comprar una de estas barras completas que son mucho más caras. Así que, bueno, mis chicas, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de regalarme esos deditos arriba para seguir haciendo otra parte, ligando tanto Farmacia como Sephora. Para yo contarles cuáles son los productos que en realidad han roto mi corazón, que son un total fracaso y que no deben de invertir. En ellos. Así que nos vemos en un próximo video. Te recuerdo que hay un sorteo activo en mi canal para que vayas y participes porque están buenísimos los premios. Todos los martes, miércoles, jueves y viernes se sube video a este canal. Así que un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.